¿Quieren ver qué le regalaron a ella a verla? ¿Qué le regalaron? ¿Qué? Pero ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué emoción? ¿Pero fue algo que le regalaron a ella o ella se lo que le regalaron para que ella se dé amor? Mira, Westcott. Mira, Westcott. Ey, bro. ¿Sabes qué? Ey, bro, le voy a regalar a ella cuando me la encuentre. Le voy a regalar Barranquilla, huevón. Voy a comprar Barranquilla, huevón. Voy a comprar Turbaco Bolívar, huevón. ¡Uy, pues madre! Lo compro completo. Compro la ciudad murallada, tumbo esa muralla y pongo reja de zinc prácticamente, huevón. ¡Hijo de madre! Este hombre está que tira la casa por la ventana. Le pongo a cantar a Cris Valencia. ¿Qué le regalaron? Miren, pues, oigan, porque de pronto con esto se hacen una idea y se antojan de comprarse lo mismo. Acá el regalo de Aida Merlano en la calle 96.9. ¿Qué es? El otro día me habló una seguidora y me dijo: sé que tu ruptura te dio duro a nivel de corazón y de mente, pero no quiero que tu cuca sufra, regálame tu dirección. Y yo dije, de más que se va a aparecer aquí, me mete una comida. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para rechazar las buenas intenciones de una seguidora que de corazón quiera tener un detalle conmigo? Y de repente, pues estoy recibiendo el detalle, ¿no? ¿No había una cosita más útil, mi reina? Vea, pues le ha mandado. ¿Qué crees que estoy sufriendo yo vaginalmente? ¿Qué le dieron? Un vibrador de unos tamaños desproporcionales, según ella, porque dice que está un poco grande para ella. Pero seguramente es un regalo que muchas personas quisieran darse porque es para darse amor para uno mismo. De pronto alguien se antoja de darse un regalo de ese tamaño. Manuela, donde usted le den uno de ese tamaño, le corren hasta las desviaciones de la columna.